Hola de nuevo, sean bienvenidos y bienvenidas si esta es la primera vez que visitan este canal, La Chelopedia, el lugar donde se analiza y se cata cerveza peruana y de todas partes del mundo. Hoy es el turno de otra mexicana, esta vez una marca propiedad de un grupo cervecero también muy potente en México y que produce muchas de las cervezas más consumidas en su país y también en muchas partes del mundo, del originalmente cervecería Cuauhtémoc. Hoy tenemos Bohemia Viena. Fue en 1890 que, bajo la tutela de los señores Isaac Garza Garza y Francisco Muguerza, en Monterrey, en Nuevo León, aparece por primera vez la cervecería Cuauhtémoc. Cervecería que a día de hoy, y tras fusionarse con la cervecería Moctezuma, son ambas Heineken México, pues son propiedad de Heineken Internacional. Y esta cerveza, con ya 115 años de historia, pues fue en 1905 en que aparece por primera vez la Bohemia. Esta Bohemia que hace alusión justamente a la región de Bohemia allá en Europa y que es hoy República Checa, de la meca cervecera posiblemente que existe en el mundo. La cervecería Cuauhtémoc hace alusión a este lugar para pues así adelantar lo que ellos ofrecen como un producto especialmente significativo en lo que respecta a su calidad. Ahora, esta Bohemia Viena, de tipo Viena, porque la marca sí se funda en 1905, pero la Viena aparece en 2007, digamos en tiempos más o menos recientes. También llamada Bohemia Obscura, y que es, diría yo, y creo que así también lo promociona la marca, como la cerveza premium de Cuauhtémoc, justamente. Esto fue hecho justamente aprovechando la popularidad que gana en su momento este tipo de cervezas, las Viena, que recordemos pues aparecen en la primera mitad del siglo XIX, cuando el ciudadano vienés, Anton Dreja, decide pues aprovechar sus conocimientos y probar con una nueva malta. Una malta que él nombraría como Viena y que es la base de todas estas lagers rojizas que hay ahora mismo en el mercado y que se ha vuelto tan popular este estilo y tan apreciada por los cerveceros en todo el mundo. Dicho lo anterior, pues, vamos a ver la botella desde un poco más cerca. Así nada más verla, se nota inmediatamente el tipo premium de la cerveza. Una cerveza muy bien presentada, una botella muy bonita, muy elegante de hecho. Aquí vemos la etiqueta, Bohemia desde 1905, cerveza elaborada con orgullo. Aquí está el símbolo. Pero la etiqueta en sí es una etiqueta muy bonita. 355 mililitros, 4,9% de volumen alcohólico. Hecho en México por la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Nada más verla, se nota claramente esta onda, yo diría hasta elitista, que tiene la etiqueta. Unas letras de apariencia casi gótica, que quedan fantástico el color con la tipografía. Muy, muy bonita etiqueta. De hecho, no es papel especial. La forma en que está pegada en diagonal se me hace muy bonita. Aquí dice Viena, cerveza oscura. La mezcla de maltas tostadas y caramelo proporcionan un sabor ligeramente dulce con notas de nuez y café. 14.4 IBU, 4,9%. Aquí esta cerveza Regiomontana, desde 1905, la firma del maestro cervecero. Un acabado bastante bonito. Para tomar esta Bohemia Viena de 4.9% y de 14,4 IBU, voy a utilizar un vaso más conocido como la pinta inglesa. Sí que es cierto que podría utilizar un vaso Pilsner, un shaker o incluso un tarro para tomar una Amber Lager, que es el tipo de cerveza que es. Pero vamos a darle un poco más de caché y tratarla como si fuera una Amber Ale, que son las ale rojizas, para las cuales utiliza la pinta inglesa. Vamos a servirla en este vaso y vamos a ver qué sucede. Sirvámosla. Si bien el vaso en sí le da una mejor apariencia a ese tipo de cervezas, el conjunto del propio líquido le hace tener un
un renombre especial. La pinta es muy bonita, la espuma en su momento de un amarronado muy bonito café con leche, una espuma que fue densa, de apariencia cremosa, ahora ya mismo se ha disipado dejando un encaje bastante bonito en las paredes del vaso, un color cobrizo intenso, no llega a tener tintes rojizos pero sí anaranjados. Naturalmente se trata de una cerveza transparente, translúcida por su propio estilo, y además la onda premium aquí de Bohemia calza con lo que, al menos a nivel visual, se puede apreciar. Vamos a ver la contraluz y seguimos con la cata. Así a contraluz se ve un color mucho más cobrizo de lo que aparecía en la sombra, por decirlo de alguna forma. Me sorprende este color cobrizo tan profundo, aunque es translúcida la cerveza, pero incluso parecería que no carbonata. Bueno, quizás la veamos mejor luego. Vamos a olerla. El olor me recuerda muchísimo a la 2X Ámbar. Huele muy parecida. Esta es un poquito como atenuada, pero esto no es para nada malo. De hecho, esta cerveza, el olor está muy bien balanceado y era muy bueno. Lo mismo esta Bohemia. Huele muy bien, pero es un poquito menos. Aún así, yo diría que son olores más delicados, pero que todavía aparecen. El olor a malta destaca, por sobre todo, destaca. Lo que sí no encuentro aquí es este olor acafetado que promociona aquí en la etiqueta, o que al menos menciona. No lo encuentro. Quizás apenitas, pero yo más bien diría que es el lúpulo y la malta lo que destaca, más que el propio olor a café. El café no destaca tanto. No destaca directamente, yo no lo encuentro. Y tampoco la nota alcohólica, lo cual nos adelanta pues que es una gran cerveza. Es lo que pasa muchas veces con las triple. Las triple, que son estas cervezas especialmente alcohólicas entre 10 y 12 grados, de estilo belga, no huelen alcohol. Porque están tan bien hechas que el alcohol no destaca como sí destacaría otra cerveza de mala calidad. Aquí tampoco aparece el alcohol. Sí que es cierto que es de 4.9, tampoco es mucho, pero le he visto aparecer en cervezas de 3 grados, lo cual nos adelanta pues que esas son lacras y esta es la buena. Aún con todo es un olor delicado. Se encuentran las notas esperables, este olor un punto a caramelo también, un poquito dulce, pero todo muy, muy tenue. Puede ser malo esto, puede ser bueno según gustos personales. Yo le encuentro una cerveza agradable, agradable de oler. Sí me gustaría que oliera un poquito más, porque eso le añade muchos enteros a una cerveza. Pero el hecho de que huele así tampoco que me va a tirar para atrás. O sea, no por eso voy a decir que es malo. A nivel visual impresiona muchísimo por los colores que tiene. Y a nivel olfativo, digamos que no se queda atrás. Podría ser mejor, pero creo que no está mal. El olor a malta caramelo es muy rico. Yo incluso diría un poquito de olor a frutos secos. Olor como a pasas, por ahí. Claro, es un olor más bien dulzón. El dulzón de la pasa, por ejemplo. La sirve la pasa. Muy buen olor. Vamos a probarla. Ya me está entusiasmando. Salud. Yo creo que hay vienas para todos los gustos. Hay personas a las que les gustan las vienas que tengan un poco de dulzor añadido por el azúcar de la malta tostada. Y hay personas a las que no. Esta de aquí especialmente es un poco dulce. Y se aleja más bien, por ejemplo, de otra viena que también es de Cuauhtémoc Moctezuma, que es, por ejemplo, 2X Amber. Y la traigo aquí a colación porque creo que son dos caras
de una misma moneda en lo que respecta al sabor. Porque es una buena cerveza. El sabor a malta tostada parece muchísimo. Ese sabor, el dulzor característico de la malta tostada, el azúcar quemado, un poquito como el azúcar morena, el azúcar rubia que le decimos aquí. El cuerpo medio, fantástico, muy rico. Carbonatación media también, efervesce un poco en la lengua, pero no tanto. Digamos que no desanima, al contrario, invita. Un retrogusto semi-amargo, que aquí viene el punto en que la diferencia con la otra, que también es de Cuauhtémoc Moctezuma. Mientras 2X Ámbar tiene un amargor constante, esta Bohemia Viena, el dulzor sí es un poquito más intenso. El sabor a dulce aparece. Y desbalancea, creo, un poquito a la cerveza, porque no la encuentro tan lupulada como debería. Si bien así que es verdad que tiene 14.4 IBU. 14.4 no es mucho. Pero sí, el amargor no es lo suyo, el amargor aquí. Ese es más bien el dulzor. Si yo tendría que emparentarla con alguna cerveza conocida, esta yo la acercaría más a lo que es la Cusqueña Roja, por ejemplo. Cusqueña Roja también tiene este tipo de dulzor. No es exagerado, pero sí es dulce. Se siente el dulzor aquí. Y particularmente a mí no me gustan las Viena dulces. Ni tampoco las Amber Ale dulces. Me parecen como muy empalagosos. Esta cerveza está a nada de ser empalagosa para mi gusto. Para mi gusto yo la encuentro un poquito como cargada de dulce. Pero claro, habrá personas a las que les guste así y quieran que su Bohemia, su cerveza Viena de preferencia, tengan este sabor, lo cual me parece perfecto y muy respetable, porque no estamos hablando de meterle mango a la cerveza, por ejemplo, o de una rodaja de piña en el filo del vaso para cambiar el sabor. Esto sí es cervecería bastante ortodoxa. Y que por tanto, cada quien decide lo que quiere tomar. Ahora, Bohemia me parece una mala cerveza en absoluto. Me parece que es una cerveza premium, como bien lo dicen aquí, a nivel visual, de olor y también en gusto. Lo que sí es que yo, para mí, es muy dulce. Muy dulce para mi gusto. No la incluiría entre mis vienas de cabecera, por decirlo así. Carbonata poquito, muy poquito, y tiene un retrogusto corto, 10 segundos, quizás 20, para gustos los colores. Y bueno, en mi caso, yo preferiría de la misma Cuauhtémoc Moctezuma a la 2X Ámbar, antes que a la Bohemia Viena, pero es básicamente por lo que me gusta a mí. No con esto quiero decir, repito, que sea una mala cerveza, para nada. El estilo Amber Lager justamente deja a consideración de cada maestro cervecero el hacer más o menos alupulada su propia cerveza. No es que sea una mala o buena viena, es que son vienas con mucho lúpulo o con poco lúpulo. En este caso me parece que estamos ante una viena de baja alupulación. Por eso es que sale un poquito más dulce de lo habitual. Para concluir, hablemos acerca de la relación calidad-precio. Pues como lo han podido sospechar, esta cerveza no se vende en mi país, en el Perú. Las cervezas mexicanas no llegan hasta aquí, salvo Corona, que está por todos lados. No se vende, pero si se vendiera, esta botella, solo por la botella, por lo que es, un golazo. Me recuerda mucho también a lo que dije acerca de Modelo Especial, cuya propia estética es tan bonita para el ojo, que sería sumamente atractiva y vendible casi en cualquier lado. Esta Bohemia también, esta onda, la etiqueta, a mí me ha encantado. Me ha encantado la tipografía, el diseño de la etiqueta. Habría que investigar un poco más acerca de eso, porque este señor, quien ha diseñado esa etiqueta, debería pues ocuparse a rediseñar muchísimas otras más, y podrían darle trabajo a esta persona, que ha hecho un trabajo especial, muy muy bueno, y por tanto sería un golazo en ventas, porque llama mucho la atención, y aparte es un buen líquido, es decir, amigable especialmente para aquellos que no les gusta una cerveza tan amarga. Esto podría ser fácilmente apreciable por ellos. En todo caso, yo sí diría que esta Bohemia Viena es recomendable, y muy recomendable de hecho para aquellos que les gusta pues una cerveza un poco más dulce de lo habitual. Para concluir el seco y volteado respectivo con lo que me queda de mi Bohemia Viena, salud. Pruébenla y digan qué les parece. Y si ya lo hicieron,
Dejen los comentarios por aquí para comparar un poco y compartir impresiones. Finalmente les recuerdo pinchar en este botón para suscribirse y estar atentos a los nuevos videos que van apareciendo. Recuerden activar la campanita. Y por acá, algunos otros videos que quizás no hayan visto todavía. No olviden también seguirnos en Instagram. Amigos y amigas de la Chelopedia, será hasta el siguiente video. Hasta pronto.